Lo habíamos anticipado, se está desarrollando la Semana de la Educación del Adulto y por eso estamos aquí con, primero vamos a hablar con la trabajadora social del Nucleamiento, quien es Andrea Speitía, y estamos con las alumnas Coti Carabajal, Liliana Ibarra y Judith Olagaray. ¿Cómo les va a todas? Bienvenidas. Bueno, contanos, Andrea, bueno, cómo se viene desarrollando esta tarea muy importante, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer término agradecerles que nos hayan brindado el espacio y la idea es, en primer lugar, darle voz a los alumnos, ¿sí?, que concurren a nuestro nucleamiento. Así que por eso venimos en compañía de ellas, que son las representantes, pero bueno, tenemos más fuera de cámara, con algunos docentes también que nos están acompañando. Precisamente ayer, 27 de noviembre, se cumplieron 45 años de lo que es la modalidad de jóvenes y adultos, de educación de jóvenes y adultos, ¿sí? Es una modalidad del sistema educativo de la provincia que en sus inicios pertenecía a lo que es el nivel primario y luego se creó una estructura particular, que es esto de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, y bueno, se están cumpliendo los 45 años. Primario y secundario. Y abarca primario y secundario. Nosotros precisamente pertenecemos a lo que es el nivel primario, uh-huh. ¿Sí? La oferta educativa es para que la gente que no haya podido terminar sus estudios primarios lo pueda hacer de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus aprendizajes previos, de acuerdo a su tiempo también, porque entendemos que es esa gente que trabaja, que tiene su familia, sus diversas actividades. Así que bueno, la gente que está interesada en culminar sus estudios primarios o que no haya estado alfabetizada, lo puede hacer, en esta estructura del sistema. Yo quisiera que me cuenten parte de la historia. Recordame tu nombre. Coti. Coti sobrenombre. Coti, ¿cuándo decidiste volver a la escuela? Porque yo tengo nietos, uh-huh. Y viste que van, te preguntan, abuela, esto. Y yo digo, ay, no los puedo. ¿Y vos habías hecho hasta qué grado? No, yo hice hasta primero inferior. Primero inferior. Todo lo que fui aprendiendo, lo poquito que aprendí, era porque me gustaba leer y eso. Yo tenía que cuidar a mis hermanos, no podía ir a la escuela. Entonces, lloraba para ir a la escuela, pero no se podía. ¿Y con tus nietos ahora qué pasó? Y bueno, ellos me preguntan, viste, por algún esto o alguna cuenta, ¿qué le decía yo? Entonces digo, no, yo tengo que ayudarlo a mis nietos. Entonces digo, no, voy a ir. Entonces empecé a averiguar y sí, me dijeron que había ahí en la escuela y empecé. Es hermoso, porque más de... ¿Tus nietos qué te decían cuando arrancaste la escuela? Tan orgullosos. Sí. Qué lindo. Muy, qué bueno. Qué bueno. Muy gozo. Tengo 30 nietos. ¿30 nietos? ¿Eh? ¿De dónde? ¿Cómo? Y armo un curso, un grado. Y tengo 10 bisnietos. O sea que podés ser la maestra, digamos. Armás un curso de... Aprendés cada cosa. 30 años, yo no me acordaría los nombres, pero ni loco. Nosotros que no nos recordamos los nombres de nadie. Me olvido los Qué bárbaro de todo. Bueno, a ver, Liliana. Contanos, Liliana, ¿cómo arranca? ¿Cuál fue tu historia? A ver. Bueno, soy Liliana Ibarra. Empecé en la escuela de Cerro Leones porque yo fui hasta tercer grado nada más por problemitas, por ahí nos cambiábamos mucho de barrio y bueno, no dejé de ir, de tercer grado dejé de ir y después a mis 62 años empecé de vuelta. 62. ¿Y tengo... qué fue? En el caso de Coti fueron sus nietos, ¿a vos qué fue lo que te impulsó? Para terminar lo que no pude. ¿No habías tenido eso siempre pendiente? Sí. Y bueno, quise terminar, estoy terminando. Tenemos un grupo, pero muy, muy hermoso. Claro, además de aprender, te encontraste con otras personas. Claro. Un grupo de amistades. De amistades, sí. Claro. Hicimos un grupo muy lindo entre estudios, mate, charlas. ¿Y qué es lo que más te cuesta? Matemática. A mí me encanta matemática. Mi maestro me mira. Mira, a vos te cuesta más lengua. Pero matemática, capaz que estoy todo el día haciendo cuentas. Me encanta matemática. Pues tiene que sacar cuenta. Cuando la maestra, nieto, hay que sacar cuenta. Mi maestra me dice, voy a matemática. Ay, qué bueno.
y por allí. A ver, Judy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo fui a la escuela de chica, pero bueno, por ahí nosotros con mis padres nos mudábamos muchos de ciudades, entonces era como que no podía terminar la escuela en un lugar exacto. Nos venimos a Tandil cuando tenía 13 años, yo tengo 46 hoy, y empecé a averiguar. ¿Te había quedado eso pendiente? Sí, fue a escuela 2, estuve yendo, pero bueno, en esa edad era como que no me llamaba mucho la atención la escuela. Bueno, después hice familia, tuve mis hijos, bueno, nada, una vez que crecieron, que estás viendo que ellos por ahí necesitan ayuda, como dice la chica, no sé, me decidí a decir, bueno, quiero terminar realmente la primaria y nada. ¿Qué cosas vos sentías que te faltaba? Y en tema de, bueno, yo tengo dos nenes, una de mis hijas está terminando, que se está por recibir. Entonces había muchas cosas que yo en su momento no podía ayudarla. O sea, por más que, sí, en primaria sí, enseñarles a leer y escribir, que era lo básico que te enseñaban antes, sí la podía ayudar. Pero en cosas que por ahí, investigaciones o cosas de internet o cosas que... no tenía idea. Y ahora en internet, sí. Y aparte de eso, es como decía Liliana, tenemos un grupo re lindo. Nosotros estamos en una parte en Movediza, estudiando, y en Cerro Leones. Y bueno, un grupo hermoso, porque... Y eso hace que no tengan vergüenza, que tengan la edad que tengan. Estoy haciendo la primaria. Y también es como que terminas una etapa, viste, que te quedó pendiente de cuando eras chico, no la terminaste. ¿En cuánto tiempo se puede hacer la primaria? Adultos, obviamente, ¿no? Sí, se puede hacer en el tiempo de cada persona, digamos. Se le va respetando... En general se le respetan sus ritmos de aprendizaje. Obviamente que hay un diseño curricular y hay contenidos que, hay que cumplir. Los alumnos tienen que adquirir y hay que cumplir. Hay una etapa de alfabetización y otra etapa que se denomina de formación integral o formación por proyectos, y es en función muchas veces de cada uno, ¿sí? Pero más o menos como para que alguien nos está escuchando y me dan ganas de arrancar. Y hay gente que por ahí puede llegar a tener conocimientos previos, muchas veces sucede que ya tienen conocimientos previos y hay gente que quiere terminar, por ejemplo, el secundario, ¿sí? Quiere iniciar el secundario y necesita la certificación del nivel primario. Y no lo tiene, o lo extravió, o se mudó y no lo tiene. Uh-huh. Hay un espacio de aceleración de los aprendizajes también, que en el término de 3 meses puede llegar a tener su certificación del nivel primario. Y si no, estamos hablando entre 1 año o 2 años. En general, no más que eso. ¿Van a seguir la secundaria? Sí. Sí, sí. Claro. Yo quisiera para cerrar que nos nombren a los compañeros que están afuera de los micrófonos. Tras los micrófonos hay docentes y compañeras. ¿Quieren nombrarlas ustedes? Sí. Bueno, la docente es Josefina. Sí, levante la mano. Sí, ahí. Josefina. Después Lucrecia y bueno, las Vanessa. Y Claudia, Isabel. Claudia. Esas son compañeras nuestras. También Isabel, ¿nos olvidamos de alguien? Y la directora. La directora. No la había visto. Pero por favor, no le va a dar el diploma. Alicia Manterola. Felicitaciones por esto que hacen todos los que estudian y felicitaciones a los que enseñan. Y todos los que quieren ir también se pueden anotar. Aquí no sepan nada, porque de a poquito le van enseñando y vas aprendiendo. Es hermoso. Un contacto, ¿a dónde pueden ir? Nosotros somos la escuela, pertenecemos al Nucleamiento 4. Correcto. La escuela no tiene una sede propia, tenemos un lugar cedido en la escuela 42. Bien. Del barrio General Belgrano, Cheverrer 222. En el horario de 14 a 21 horas pueden acceder para inscribirse. Y luego tenemos sedes descentralizadas, digamos, en Barrio Tunitas, en la escuela 10, en Barrio Movediza, en el SIC de Movediza, en Cerro Leones. Tenemos también otro espacio educativo en la escuela 22 de Villa Laza. Digamos,
nos acerca, la escuela se acerca al y en Modaliza, al lugar, y en Tulipanes 2224. Exacto. Es un salón donde nosotras estudiamos. Muy bien. Chicas, las felicitamos. No nos queda más tiempo, nos quedaríamos charlando porque deben tener anécdotas. Muchísimas. Muchas gracias.